Bienvenidos al octavo episodio ya de Super Smash Bros. Ultimate. Quedan muy pocos personajes por obtener y pocos días para la Navidad. ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! Vamos a ello. Vamos a poner a Ganondorf listo para desbloquear al siguiente personaje. ¡Shulk sin camisa! ¡Anda! A por ello. Lo siento. Si hubieras llevado la camisa te hubieras protegido de la espada, pero no. Ahora sin camisa se le ve mejor incluso. Señor Wolf, nos vemos las caras por fin. Soy... ¿Vosotros habéis visto alguna vez CSI? Miami. Hay un... Uno de los... De los hombres importantes de... Del jefe Kane... Es Ryan Wolfe. Pronunciado Wolf. Por eso me gusta hacer ese chiste. Señor Wolf acaba de ser desbloqueado. Qué grande era en esa serie David Caruso. Sus frases ingeniosas, sus estilos y sus gafas de sol. Y cada... Vale, vamos con Toon Link. En esta ocasión, como es Link... Voy a ponerlo a 3, 2. Estaba pensando lo que me encantan estos juegos. Valeroso trabajo en equipo. ¡4 contra 4! ¡4! Esto 8 es muy difícil de ver. Vale, la princesa Peach eliminada. Mario eliminado. ¡Luis! ¡Ay, ay, 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 que me quedo! Vale, que me podría haber quedado muerto. Y además 3 contra 4. Vale, Luigi. En la espada, digo, la espalda. Perfecto. Subimos hasta 3,7 de dificultad y tenemos aldeano, aldeana. No, no, aldeano y canela contra tres links. Por Detroit y Graf. Y todos los espíritus de los que ya no están. ¿Saben? Yo siempre he preferido al Link verdadero. Toma planeta de Agostini. Traseril. 4,3 ahora mismo. Ahí tenemos trío de Robsons.
El robot is dead. A pesar de que sufrimos palizas de campeonato, porque es que yo no veo, es que, ¿saben? Yo no veo bien. Vale, Ivysaur, Charizard, Squirtle. Vale, ya hemos eliminado a Ivysaur y a Charizard. Y tenemos el Smash final. Solo hay que esperar a que baje el monstruito. Y fallé, pero el golpe de gracia siempre es mío. Este clásico es el doble de difícil de lo que yo creí. Ya estamos a 5,2. Vale, cuarteto de Inklings. Ay, Dios, los Inklings. Inklings a tope. Esto además, que ya sabéis cómo son cuando dan con tinta. Hacen más daño. Cuidadito que yo estoy titando. Hay que seguir vivos. He atrapado un Inkling. Estamos en ventaja. Hemos matado a dos. Queda uno. Y el Link rojo nos ayuda. Hemos ganado esta pelea también. Por lo que pasamos ya a 5,7. Tres Links contra un Ganondorf. Gigante. ¡Hala! ¡Trasero roto! ¡Anda yo como soy! 6,4. Y ahora vamos a ir. Lo malo es que el jefe final es, creo que Ganon. Teniendo la procedencia de este personaje. Duele.
Crash, 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 crash. Aplasta, pam, pam. Y ahora vamos a ir a por Ganon. A 4. Solo Long puede ganar a Ganon. Ale, ale, vale, vale, ale, 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 ale. Un link, un Turlink muerto. Estoy solo ante el peli. Y encima hemos completado el clásico con Toon Link sin continuaciones en mis manos. Sumamos hasta 7,2, de 3,2 a 7,2. Perfecto, no hay continuación que valga. No hay piedad. Qué feliz me siento hoy. Es que la verdad, hay gameplays que están avanzando esta temporada a pasos de gigante. Y este de Smash Bros. Ultimate es un ejemplo. Tenemos a Toon Link, a Cream y Cheese, a Shinobu. Me recuerda mucho siempre a Kinero Mosaic, que una de sus protas es Shinobu. La más importante, claro, estas son Karen y Alice. Vale, vamos ahora por el dúo de Duck Hunt. Ya sabía yo que me faltaba alguien. Ahora tengo la sensación de que tu Link es más débil ahora. Estás tocando muchísimo las narices. Esto es lo que más odio, que me quiten mi victoria. Vuelvo enseguida con el reinicio. Odio cuando sufro una derrota de estas en Smash. Tardar más en desbloquear un personaje no es lo que me guste a mí. Toca las narices. Podría haber tenido al dúo Duck Hunt, que era perfecta la batalla, y no la tengo. Vale, Ganondorf en este combate. En esta ocasión, Ken es más feo.
Kata Croc. Por eso Ganondorf es más fuerte ahora. Solo que siempre que pienso en él, veo al Lepidóptero. Barra Hawkmoth. Barra Lepavión. Bueno, vamos a ir a por Darain. A Darain no lo teníamos, vaya. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué? ¿Qué pasa, amigo? Maldita sea, se está ganando. La está ganando. La está ganando, maldito. Esto es intolerable. Darain ahora es más rápido. Eres muerte. Estás muertísimo, Darain. Y ya lo tenemos otro menos en la lista. No me importa que me toque las narices. Yo luego ganaré. Y seré mejor. Vale, seguimos. Tenemos ahora un nuevo clásico para poner. Y en esta ocasión mi selección va a ser la Princesa Peach. Vamos a hacer un clásico de modo sencillo. A 1,5. No, 1,7. Que no sea muy fuerte. Nada de damisela en apuros. Vamos a ir a por Bowsy. El hijo de ese sinvergüenza de Bowser. No me toques la nariz. Bueno, Fennekin a quemar. Ya sabéis, o coges tú la bola Smash o le rompes la cara al que la tenga. Peach ha hecho que esto suba al 2,1. Vale, más malditos enemigos. Estás en mucho lío, Ganondorf. Le he roto la cara. Ole, Peach. 2-6. ¡Hala, el donkey! El gorila, tonto. Tonto y además sin daño. Subimos con esto hasta el 3,2. Ole, ejército de enemigos. Todos estos. Los Koopalings. A matar. Voy a hacerme un walk de esto. Un walk de Koopaling. Primero Morton. Luego Larry. Luego Lemmy. Luego Wendy.
Y ahora quedan Ole, la princesa Peach. 3,8. King K. Rool. I got no rules. La florcita le está dañando el cerebrito. ¡Hala! La tripa de las narices. No hace ni falta la bola. Solo hace falta la fuerza. Y no la de Star Wars. Vale, ahora Bowser. Aún me acuerdo teniendo que pagar 2,49 euros para jugar aquí, en Smash Bros. 4. En la 3DS, en la. ¡Ole, Peach! 5,0. Y ahora tenemos esto. Ahora sí, en el futuro me planteo la idea de hacer el minijuego de bonificación en plan perfecto. O sea, cogiendo acá. Cogiendo todas las monedas, destrozando todo. Al fin y al cabo es una cosa muy difícil de hacer. Bueno, y ahora vamos con la mano maestra. Aquí lo solo es Master Hand. No tiene que suponer dolor. Debiste haber llamado a Crazy Hand. Esto ha sido súper sencillo. No continues dos veces. Encima con un personaje que no es nada fácil para mí. Peach no lo es. Pero hemos conseguido 555.360 más 330.600 por la subida hasta el 6,1. Muy bien, brother. Ganar es bueno para mí. Ay, ahora lo único que me queda es conseguir el gran camino y desbloquear algo y que salga bien. ¿Ole? Peach. Moto estándar, Waluigi. Peluca de Peach, unas monedas y demás. Y ahora tenemos el desafío, y en esta ocasión, Bowsy. ¿Cómo no? ¡Bowsy! Quiere ser como su papaito, ese niñato.
Te miro y te azoto. Este niño lo que necesita es una palmadita en el... ¡Una palmadita en el trasero! ¡Para aprender a tratar a los mayores! ¡Bowsy! ¡Conseguido! Shrek gana de nuevo. Acumula 3 más de 7.777 puntos de espíritu. ¡777! Vale. Vamos a salir y vamos a ver si tenemos la puerta abierta. ¿Qué? ¿Todavía no está la puerta abierta? Tendremos que salir. Reiniciamos una vez más. ¡Hola! Y vamos con el con el siguiente desbloqueo. Tenemos en cuenta que no ha salido quien queríamos. Así que tendremos que ponernos más tocanarices. Preparamos a Ganondorf. Ganondorf contra Sonic. Cataclis. Y encima 59 monedas. Abajo sale además el contador, por eso lo sé. Ahora vamos a ver aquí en Mewtwo. A ver si el poder psíquico no le da poder. Tus poderes psíquicos no sirven contra el poder de Ganondorf. Mewtwo desbloqueado. Este ya es el... No sé si es... Segundo... Ahora veremos. No he calculado, pero... Hemos fallado un desbloqueo y no sale. No quiere salir. Creo que un poco petardo a veces el juego. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito más chulitos. Pero no sé... ¡Ah, sí! Richter Belmont. Es el siguiente. Richter. Ponemos a 3-3. Muy bien, chavalotes. Vamos a por todas. Esto es un duelo de ecos y empezamos con Samus Oscura. Richter. Acércate, Samus. Primer combate de Richter Belmont superado. Para que no se queje de que no tiene tanto poder como Simon. Bueno, vamos con la princesa Daisy. Es hora de crear una nueva damisela en apuro. Se ha sentado la boca.
¡Zas en toda boca! ¡Ay, qué malo soy! Vale, subimos hasta 4,5. Hora de ir a por Lucina. ¡Para que alucine! ¡Hasta! Español, español, español. Venga, ponte del ladito. 67,2. 68,2. ¡Alucina! ¿Por qué has desaparecido en la nada? La guadaña ha funcionado. Subimos hasta 5,1. ¡Cromo! Ahora Lucina... Crom va a vengarse de Lucina. De lo que le ha ocurrido a Lucina. Tú vuelve otro día. Ah. La verdad es que luego lo pienso y estén. No es el doble de Roy, este Ike. Porque el éter es de Ike, no. Roy lo que. Bien, Richter se salva por ahora. Richter Belmont campeón. Y subimos a 5,5. Turno de pit sombrío. Lord Palmerstone. Ay, Dios, nunca me libro de mis. Tan divertido soy con mis referencias culturalistas. No me estás gustando. Por eso te acabo de pegar un tortazo de campeón. En tu careto. Richter gana otra más. Vamos ahora con la ronda de 6.0. Y para empeorar las cosas, me estoy empezando a dar cuenta de que Richter tiene que enfrentarse a Drácula. Y eso no es bueno, sí. No siempre es bueno. Simon tuvo que reintentarlo una vez. ¡Latigazo! En la espalda. 6,8 para empeorar las cosas. Me gusta esto. Y eso que saben que ha hecho de menos, el rompe las dianas, sube a las plataformas, lo antiguo. La plataforma de trofeos de Mili. El bomba smash. Por lo menos hay salto todavía. Bien, Richter Belmont. ¿Estás listo para ir a por Drácula?
Maldito rey de los vampiros. Menos mal que es... Había que darle en la cabeza. Vince, en mi cabeza. Y recordad que el daño que hayáis sufrido lo tendréis que aguantar para... Deja de esquivar el hacha y muérete. ¡Guapo! ¡Drácula está muerto! ¡Y yo soy el puñetero campeón! ¡Sumando hasta 7,4! ¡Sepio! ¡Sepio! ¡Amor total! When the moon hits you away, like a big piece of pie, that's amore. When like you had too much wine, that's amore. Vale, Richter Belmont, Stilix, una entrada, nueva música. Y ahora vamos a ir a por Palutena. Hombre, si no la cenamos. Sería la quinta que desbloquearíamos si lo conseguimos. Vale, este es un escenario gigante. ¡Maldita sea! Tú ya has empezado a enfadarme mucho. A mí nadie me pone fuego en la cara. Porque luego vienen los latigazos. Me estás tocando, me estás tocando. Deberías dejarlo cuando puedes todavía. Que luego ya luego se vuelve todo tardío. Y yo gano. Vas a morir. Muerto. Tenemos a Palutena desbloqueada. Ya deben quedar poquísimos por coger. Esto está casi lleno el plantel. ¡La puerta! Venganza contra Duck Hunt. Seguramente el siguiente vídeo será el más corto porque como nos quedan tan poquitos por conseguir. Vamos a ello. Venganza contra el perro. Ese perro dichoso. ¿Y ahora dónde está Ganondorf? ¿Está aquí? No me agarré. Te vas a reír muy poco cuando sea Ganondorf el que te meta las... ¡Para! Lo llevo un... ¡Duck Hunt!
desbloqueado. Has desbloqueado a todos los luchadores. La verdadera batalla comienza ahora. Eso mismo, amigos. Tenemos a los... Los tenemos a todos. ¿En serio? Déjenme ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36. Hay algo que me falla, pero... creo que... ¿Pero en serio están todos? Bueno, vamos a comprobarlo. Reseteamos y vamos a ver. Solo hay una forma de comprobarlo. Vamos a probar las reglas y ver si nos funciona de verdad. Las reglitas. Si sale, te puedes desbloquear. Adelante. Si no, este es el plan, el panel completo. Bueno, vamos a ver. Jigglypuff, Peach, Daisy, Ice Climber, Zelda, Sheik, Ganondorf, Mewtwo, Roy, Chrome, Mr. Game & Watch, Metan... Estos son Meta Knight Pit. Creo que... Yo creo que deben estar todos. Pero... solo hay una forma... Ya he dicho, solo hay una forma de asegurarlo. Y es pegando un golpe más. Aquí. Vamos. Y gracias a ese choque, ha muerto. Por lo que esto termina así. Vamos a ver si sale. Alguien te desafía, pero lo dudo. No, es que nadie desafía. Por lo que ya tenemos el plantel completo de Super Smash Bros. Ultimate y todos los personajes del juego desbloqueados uno a uno. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 65, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 71, 74 personajes, todos y cada uno de los personajes de Super Smash Bros. Ultimate han sido desbloqueados, sin contar, claro, esta planta piraña o Joker. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo de Smash Bros. Ultimate. Todos desbloqueados, el elenco total es nuestro. Ahora ya solo queda completar los clásicos. Empezamos en el siguiente vídeo. ¡Chao!